maquinarias, etcétera, para reducir obviamente en la factura o en el costo, ¿verdad?, de sus producciones, pero también en parte El Salvador forma parte de alguna de algún tratado internacional que se debe de cumplir. Está el protocolo de Kioto, que es el que más está suscrito, el protocolo de Kioto, que lo que persigue es reducir los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que cuando se genera energía con recursos fósiles, emite CO2, que eso contamina el medio ambiente y es considerado un gas de efecto invernadero. Entonces El Salvador ha suscrito un convenio, un contrato ahí, se podría decir, de reducir. Sin embargo, El Salvador no es una obligación la que tiene, sino que es un país que es utilizado por otros que tienen la obligación para poder reducir esos efectos de gases de invernadero, perdón. La industria como tal ha tomado la iniciativa por su propia cuenta, o sea, aquí no existe ninguna ¿o una ley? Ninguna ley todavía, ni ningún convenio que le obligue a uno a ahorrar energía. Más bien los industriales y los comercios, los hoteles, los servicios lo han hecho porque ven la necesidad de ser más competitivos. Y por, perdón, y porque también la imagen cambia y toda la gente que está enamorada con esto de del medio ambiente, el cambio climático y todo, prefieren esos productos, esas industrias, consumir esas cosas, entonces también lo hacen por imagen. Sí, sí. Hasta cuando uno se va a secar las manos y solo utiliza una. Existen también otros esfuerzos a nivel internacional en los cuales El Salvador participa. Por ejemplo, participamos en la Alianza de Electrodomésticos Eficientes, que recientemente el país se ha inscrito para trabajar en este tema a todo nivel. También estamos apoyando el Energía Sustentable para Todos, que es una iniciativa a nivel mundial que, aparte de ayudarnos a usar eficientemente la energía, también tiene que ver con temas de energías renovables y el acceso a la energía de aquellas familias que aún no la tienen. Y también hay otras iniciativas que CEPAL y Naciones Unidas ha desarrollado. Existen varias fuentes de financiamiento y varias instituciones que apoyan este tema, en lo cual muchas de nuestras instituciones o instituciones que forman parte del Salvador Ahorra Energía participan, ¿verdad? PYME, hay un montón de iniciativas. En este tema hay mucha ayuda y hay mucho apoyo, y afortunadamente en el país hay mucho interés también de trabajar en coordinación, ¿verdad? Porque hay que coordinarnos, hay que decirlo, que no es solo un papel, como usted lo mencionaba bien, no es solo un papel de la industria y no solo un papel del gobierno, sino que es un papel de todos para que el tema se desarrolle en el país. Ahora, si la industria ya está haciendo, ¿verdad?, este paso tan positivo para la eficiencia energética, ¿el gobierno también? Sí, claro que sí. Bueno, el Consejo Nacional de Energía, con apoyo, y ahí estamos varias de las instituciones del PESAE, hemos andado en todo el país capacitando a las empresas en cómo ahorrar energía y a comprar. Pero yo digo las entidades. Sí, claro, tenemos a este momento tenemos más de 100 comités de eficiencia energética dentro de las instituciones públicas. Esto lo venimos desarrollando desde el 2010. Y bueno, hemos logrado reportar, a finales del año pasado, reportamos casi cerca de 2 millones de dólares en inversiones destinadas a ahorrar energía dentro del sector público. Este es un tema que obviamente el gobierno ha entendido que es un tema que hay que poner mucha energía, ¿vale?, la noción, y sobre todo dar un paso adelante para que todos los sectores del país se unan incorporando, claro, y lograr desarrollar el tema, ¿no? Sí, eso es importante mencionarlo. Creo que todos saben, la ASI hace más de 10 años empezó a implementar unos programas fuertes de capacitación e incentivos a las industrias para que se pudieran capacitar en cómo hacer ese tipo de ahorros, cómo determinar en qué invertir, cómo recuperar la inversión. Y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que el CNE está haciendo una labor increíble, o sea, ha apoyado mucho, se acerca a todos los niveles, ha organizado yo le digo un grupo mágico, el PESAE, porque es único en la región. El programa El Salvador Ahorra Energía es único, con 22 instituciones, como lo dice. Entonces, poco a poco vamos uniendo esfuerzos para que todos lleguemos al mismo fin, que es reducir los consumos energéticos para que el país, pues, sea más productivo y más competitivo, que es lo que queremos, y contamine menos el medio ambiente. Excelente. Bueno, nos vamos en corte, regresamos, porque cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Vuelvo con esto.